Con una reunión en uno de los salones de la Asociación de Desarrollo de San Rafael Norte en Pérez Celedón, la Comisión por Restauración de la Imagen del Cristo inició el camino para contar con la imagen y con un mejor espacio sobre la piedra. La propiedad donde está ubicada es privada, por lo que consideran necesario negociar con el dueño la posibilidad de comprarla. William Granados, coordinador de la comisión, dijo que se debe analizar esa posibilidad, ya que se han reunido con el propietario, quien al parecer tiene anuencia a colaborar. El primer paso o el paso más importante a seguir era reunirnos con el señor propietario de la finca donde está la imagen, donde está la piedra, y hacer y conversar con él para una posible oferta de compra de la propiedad para poder invertir en. Granados indicó que saben que para invertir recursos en el sitio es necesario que la propiedad esté a nombre de alguna agrupación. Me dio el comunicado de que le dijera que él está anuente a cualquiera de las dos cosas, a cooperar para que vuelvan a restituir, digamos, otra vez una imagen, una capilla o algo, un lugar especial ahí en la piedra, y después también darnos una opción de compra. O sea, él tengo palabra de él y del hijo de él, de Tito, de que ellos están de acuerdo y que van a cooperar con la organización. Precisamente durante la reunión se habló de que ahora la comisión será un brazo de la Asociación de Desarrollo de San Rafael Norte para tener el respaldo legal. A esta cita también acudieron representantes de la Iglesia Católica, como fue el vicario general de la diócesis de San Isidro del General, el presbítero Edgar Orozco. Obviamente que estamos muy interesados en ver de qué aporte podemos dar desde nosotros, por lo menos en la parte motivacional, porque es un ícono de fe, ¿verdad?, para todo la zona sur, ¿verdad?, porque todos los que viajan de abajo para arriba y arriba para abajo tienen que pasar y tener algo que ver con la imagen de el Príncipe de la Paz. Y obviamente pues nos sorprendió y nos impactó mucho la forma como se destruyó, y vamos a ver si es posible levantarlo, no tan rápido como se destruyó, pero sí por lo menos hacer lo posible porque lo más pronto podamos tenerlo nuevamente ahí en su lugar. El sacerdote dijo que el Cristo era un símbolo importante y que quienes pasan por el lugar tienen una sensación de vacío. De vacío. Yo personalmente, cuando voy a San José, voy a Cartago, siempre en la recta esta, siempre me encomiendo a él, o cuando voy caminando en las mañanas, siempre miraba a la piedra y esperar encontrar al Cristo, y ahora estar vacío, pues es una sensación personal, espiritual, ¿verdad? Pero que le hace experimentar el deseo de que vuelva a estar en su lugar. Cabe indicar que también llegaron funcionarios municipales y vecinos de la localidad.